El origen de esta institución, el hogar sacerdotal Monseñor Jacinto Vera, es formado como resultado de la inquietud de un grupo de sacerdotes a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que les urgía resolver qué se hacía con los sacerdotes enfermos o ancianos. Es muy importante porque es el sitio donde los sacerdotes, que por razones de edad o de salud no pueden continuar en sus parroquias, vienen a recibir la atención que toda persona merece, ¿no? Somos las tres hermanas aquí, coordinamos las actividades del hogar sacerdotal para que tenga un buen funcionamiento. Los 24 horas están los enfermeros cuidando, también nosotros. Las hermanas también hacen un 3-4 días de turno de enfermería para poder conocer y ayudarlo. La rutina del hogar sacerdotal se inicia con la celebración eucarística, todos participan ahí y luego de ahí van al comedor a desayunar. Y después de eso ya tienen un momento de recreación en la esquina donde la Virgen, ahí es un momento de compartir, escuchar música, dialogar entre ellos. Dos veces a la semana ahí tenemos gimnasia y todos participan. Y también durante los jueves tenemos la adoración eucarística, también horas 16, todos los días Santo Rosario y todos también participan. Somos socios del hogar sacerdotal desde el día de la ordenación diaconal, ¿verdad? Entonces, todos los sacerdotes diocesanos del país formamos parte de esta institución, somos socios del hogar. La inquietud de quienes dirigimos la institución es que la institución cada día preste un servicio mejor, preste un servicio más pleno, que no sea solamente una casa en la cual el sacerdote enfermo o anciano vive, sino una casa en la cual ese sacerdote encuentre la posibilidad de seguir creciendo como ser humano, como creyente y como sacerdote. Para los que estamos fuera del hogar, el significado que tiene es saber que tenemos una seguridad, por decirlo de alguna manera, de que no vamos a quedar en la calle. Y nosotros tenemos la certeza de que acá hay alguien que nos va a recibir, alguien que nos va a cuidar, alguien que nos va a apoyar. Entonces es muy importante para los que estamos afuera mantener esta obra, esta institución, porque es el futuro nuestro, que es el futuro de la ancianidad, de la enfermedad o del retiro.